un sentido de que le hace arroba solo ensamble al estado de Lara. Bueno, mi gente, estamos listos. Véngase. Vamos a seguir con la radio de Teneo, felicitaciones por sus 40 años, ¿no? No, vale, dos añitos, vale, dos añitos. Mira, muchachos, siempre agradecido y complacido por el talento de ustedes. La verdad que no dejan de sorprendernos el talento que se siente en gente joven de Venezuela, que cree y apuesta a Venezuela. Son los muchachos de Solo Ensamble, los pueden seguir en las redes sociales como arroba Solo Ensamble. Y yo creo que se merecen otro aplauso a esos muchachos por el trabajo tan maravilloso que han hecho. Muchísimas gracias, muchachos, se les quiere. Y nosotros seguimos aquí celebrando entonces y ganan el segundo aniversario de TNO Radio. Bueno, mira todo lo que hemos tenido durante el día, hemos tenido sorpresas, música, emoción, hemos hablado de ventas, hemos hablado de talento, hemos hablado de música venezolana, hemos estado compartiendo con mucha gente. Y ya se nos acerca otro gran amigo nuestro, que bueno, va a seguir por supuesto con unos invitados espectaculares, y se trata de Rafael Nieves de Gerencia para Todos. Yo quiero entonces, Indiana, que tú le des la bienvenida a Rafael, para que presente también a sus invitados y a su programa y todo lo que tiene preparado para ustedes, que están en sintonía por la www.tnoradio.com y nuestras redes sociales, como siempre, arroba Indiana Velázquez y arroba Luis Torres. Así es. Gracias por esa presentación. Mira, como siempre decimos en Gerencia para Todos, buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque gracias a la señal de TNO Radio nos sintoniza ampliamente. Tenemos gente que nos sigue en muchísimos lugares del mundo y están apreciando la calidad que tiene Venezuela desde el punto de vista artístico y también de emprendimiento. Por eso hoy nos acompañan nuestros amigos de Art Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. La licenciada Ana Méndez, bienvenida. Gracias por la invitación, contenta de compartir con todos, de los grupos, siempre estoy aquí porque si no me van a dar el grupo. Así es. Y también nos acompaña el ingeniero Héctor Peroso, experto en economía petrolera. Muchas gracias Rafael, muchas gracias a todas las personas aquí presentes en este bello espectáculo que tiene otra vez. Pero quiero también hacer énfasis en lo siguiente, este aniversario de TNO Radio, 2 años, esto no es una celebración, esto es una interacción con los públicos que siempre sintonizan vía web y también de una manera personal con el CCT, que es nuestra casa. Y la idea es demostrar que sí se puede emprender en Venezuela con éxito, aún en las circunstancias más difíciles, competir internacionalmente, además porque TNO Radio también tiene fuerza internacional con nuevos proyectos que nos van a ayudar a realizar una tarea más que proporcional también en el mundo con talento venezolano. Ha sido una demostración, queremos agradecer mucho la presencia de todos nuestros amigos en CCT. Quiero que pongan mucha atención a este programa de hoy, porque vamos a hablar de emprendimiento, de Art Group. Y es muy interesante que pongan atención porque vamos a hacer una suerte de trivia en el programa. Oye, qué bueno que entonces vamos a estar dándole dinámica a esto, porque el emprendimiento, sobre todo en estos tiempos, requiere herramientas, requiere definitivamente que nos conectemos con esa razón de ser ancla. Y bueno, y en nuestro caso, ¿no? Porque nos dedicamos a vender valores, principios y ideas, siempre estamos buscando la manera de darle herramientas a esos emprendedores que tienen sueños, que tienen metas, que tienen aspiraciones, pero que a veces no saben cómo lograrlo, a veces no tienen la posibilidad inclusive de obtener algún trabajo, alguna fuente de ingreso distinta a la que ellos hacen. Yo creo que eso es lo que nos trae entonces en el barco, con esa trivia que también está por ahí, ¿no? Así es. Necesito que pongan mucha atención, no se despeguen, porque algo tiene interesante información y además una competencia con Rafael. Así que por favor estén atentos. Bueno, Ana Méndez va a indicarnos en principio qué es Art Group, cuál es la preocupación que Art Group tiene, sobre todo para promocionar el emprendimiento en Venezuela. Por eso nos acompaña la licenciada Ana Méndez. Por favor, Ana Méndez.
inclusivos. Nosotros le damos las herramientas y los formamos para que ellos puedan lanzarse al mercado de seguro y entre sus familiares allegados, amigos, conocidos, así se hace la cadena, van solamente preguntándole, estoy involucrado con una sociedad por acá de seguro, será que tú necesitas un seguro, todos mismos de seguro, seguro de salud, para los negocios, para los carros, trabajamos con la gama de compañía de seguro. Pero lo importante es cómo nosotros queremos que venga gente joven, más joven, adultos contemporáneos, todo aquel que no le importa, pues corriendo el riesgo de venir y nosotros les damos la herramienta, los preparamos de cómo van a promocionar el seguro y tener ingresos adicionales. Que está muy bien. El que no va a ayudar también a los hay muchas personas que están en este momento buscando oportunidades de nuevos negocios, ingresos adicionales, y es posible a través de Argo tener ese ingreso, además porque Argo tiene un sistema de entrenamiento para que una persona que, de repente, una persona que está profesional, que no tenga una parte de ingresos, pueda colocarlo en esos zapatos. Y decido acercarse a ustedes. ¿Cómo pueden hacerlo? Okay. ¿Cómo pueden hacer contacto con ustedes? Okay, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página, de nuestro Twitter, @rpgrow.pt, nuestro Instagram, @rpgrowvenezuela, de Abogado Venezuela, y a través de www.agrow.net. También quisiera llamar a la reflexión a aquellas personas que están interesadas, pero quizás no se atreven a vender, no se atreven a hacer una presentación profesional. Aquí quiero la opinión experta de Luis. ¿Cómo una persona sin preparación en cuanto a ventas, quizás tiene una preparación técnica adecuada, pero quizás no se atreve, tiene miedo, piensa que no tiene esas habilidades? ¿Cómo Luis Pones, cuál es la opinión de Luis Pones al respecto? Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Estamos en vivo y directo para la señal que manda el título de WTN Radio y es muy prudente y muy pertinente tu pregunta. Y va en sintonía con todo lo que hemos estado conversando, porque se piensa solamente que vendedores son aquellos que tenemos una tarjeta de presentación que dice ejecutivo de ventas o asesor comercial o gerente de ventas. Algo importante, ya vamos a dar el pase al estudio 50 de pnoradio.com, la diferencia en la web, ya vamos a dar el pase, pero quiero anunciar algo muy importante. Las personas que pusieron atención a la información de ARPRU, atención porque va, que hay unos premios interesantes. Uno de los premios, ¿cuál es, Ana? Una póliza de accidentes personales. Creo que pedir que poner atención. Vamos, no una rifa, vamos a hacer una pregunta, la persona que conteste la pregunta se va a ganar una póliza de accidentes personales. Vamos entonces al estudio 50 de TNO Radio, la diferencia en la web. Vamos por aquí para seguir. Venezuela. TNO Radio con muchísimo vigor ha
hace ver que sí es posible. Por eso también nos acompaña el día de hoy Héctor Peroso, experto petrolero. Y brevemente, Héctor, quisiera que a lo largo de muchos programas que hemos hecho, hemos hablado de cómo construir un país saludable, una economía saludable, sobre todo tú como experto petrolero. Gracias, Rafael, por la oportunidad. Es correcto, Venezuela siempre ha sido un país que ha basado su economía en petróleo. El petróleo y gas, básicamente 95-96% de sus ingresos en divisas vienen de esta importante industria. Sin embargo, estos ciclos que tú comentabas ahorita y que son repetitivos cada 5 o 6 años. Fíjate, aquí hay mucha gente emprendedora, definitivamente el venezolano se caracteriza por emprender. Mucha juventud que hoy está saliendo de la universidad y dice, oye, yo quiero emprender un negocio. ¿Cómo pueden hacer ellos para emprender en tantas dificultades que hoy en día están presentes, pero que estamos claros que la reinvención y buscar y ser creativo es lo que puede marcar la diferencia? ¿Cómo tú crees entonces que esos jóvenes que nos escuchan, o inclusive otros no tan jóvenes, que hoy deciden tomar la decisión de tener un negocio, cómo pueden hacer ellos para emprender en Venezuela? Mira, por cierto, todos jóvenes, diferencia para todos. Tú dijiste la palabra clave, creatividad. Yo creo que esa es la palabra que nosotros nos tenemos que internalizar para realmente apalancarnos y buscar que con esa actividad, ideas, proyectos, y una vez que uno tenga ese tipo de, digamos, de estar dentro y proyectos concretos. Gracias.
Incorrecto. Incorrecto. No puede ser. Otro participante, volverá a concursar ahorita. O la segunda participante. Repite la pregunta, por favor. Ok. Vamos a hacerlo más sencillo. Las pólizas de salud, una de las pedidas, la compañía de seguro tiene unos métodos de pagar por trabajos de salud. Conocen esas formas de pago, los sistemas de pago que tienen las compañías de seguro para el asegurado. Para pagar al asegurado. Para pagar al asegurado. Como la póliza de financiamiento, para financiar la póliza, en este caso. ¿Qué dice el panel? El panel dirá, ¿es correcta la pregunta? Para una póliza de accidentes personales. Mira, y tenemos que dar el premio de la póliza. Pero ¿qué hay que hacer? Responder la pregunta. Necesitamos dos participantes para otorgarle la póliza de accidentes personales y el otro premio. La pregunta nuevamente. ¿Cuál es el seguro obligatorio para los vehículos automotores? Responsabilidad civil, digo, señor. Correcto. Segundo kit para el señor que se acaba de ganar el premio. Ahora, el primer premio de ARC Group. Primer premio, una póliza de accidentes personales. Cortesía de ARC Group. La pregunta. Hace poco se estableció una tarifa básica de salud de HCL y queremos saber quién sabe cuál es la suma asegurada máxima que establece esa tarifa. Señor, el señor sabe. Tiene pinta de artista, caballero. Sí. Por cierto, no responde todavía. El premio, una póliza de accidentes personales, cortesía de ARC Group, para que esté bien seguro de su respuesta. 150, mi colega. Muy bien, bravo. ¡Bravo! Bueno, los felicito. Muchísimas gracias. Gracias a ARC Group por estos premios. Vamos a tomar nota. Rafael,